La cuarta generación del exitoso mega scooter deportivo de Yamaha, el X-Max, ya tiene su edición especial Iron Max, colofón de exclusividad y distinción en las tres cilindradas que conforman la gama actualmente y con un sobreprecio de 400 euros sobre el modelo estándar. Las Iron Max añaden una serie de elementos cosméticos que buscan generar una presencia todavía más cualitativa. No hay modificaciones a nivel de motor, parte ciclo, equipamiento o carrocería, y todos los cambios que encontramos se ciñen a una faceta estética, empezando por un exclusivo color gris acero en su carrocería, nunca antes usado por la marca, aportando al conjunto un toque elegante. Otros componentes propios de esta edición son el asiento de diseño especial, el tapizado en piel en la parte externa de las guanteras, los reposapiés en aluminio en las plataformas, así como un anillo plateado para el velocímetro, una luz trasera ahumada y, por supuesto, los emblemas Iron Max que lucen en la carrocería, remarcando la especialidad y prestigio de este vehículo. Pudimos realizar en Barcelona una breve toma de contacto con la versión 300 que nos permitió refrescar las grandes virtudes dinámicas y funcionales de una de las familias más vendidas de todos los tiempos. Esta última generación, presentada en 2017, no solo ha recibido una renovación estética, sino que ha puesto más tecnología al servicio del usuario y un equipamiento más completo, con la adopción de un sistema de control de tracción de serie desconectable, grupos ópticos con doble LED, un mejorado interface de pulsadores y llave inteligente. Bajo el asiento descubrimos un enorme hueco en el que podemos guardar tranquilamente dos cascos integrales de cualquier talla, además de otros objetos en medio. En una de las dos guanteras podemos recargar móviles gracias a su toma de corriente. El amplio confort a bordo, como ya sabíamos, está asegurado para dos ocupantes. El conductor dispone de una posición bastante erguida, un gobierno directo de la moto y disfruta de una correcta protección aerodinámica para los trayectos por vías rápidas. En el uso urbano tan solo podríamos penalizar la accesibilidad al habitáculo debido al túnel central y a la anchura del asiento. Más allá de estos aspectos, estamos ante un vehículo brillante. Sus dimensiones y conjunto ciclo ofrecen una gran agilidad y capacidad de ratoneo para tratarse de un megascooter. Gracias a un ligero tren delantero, sus cambios de dirección son rápidos y precisos. La versión 300 declara una potencia de 27 caballos. En su funcionamiento casi no se perciben vibraciones y ofrece una buena respuesta en bajos y medios, con una finura extrema del acelerador para escapar de las zonas de tráfico mediante un par motor muy lineal. En carretera abierta, el motor invita sin esfuerzos a alcanzar los 140 km por hora. Destacar por último que para 2019 Yamaha España propone una nueva gama de paquetes de accesorios originales para la familia X-Max. El paquete urbano, que aporta más capacidad de carga y protección, el paquete deportivo con elementos que añaden personalidad sport y un paquete de invierno con puños calefactables y manta.